Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva aquí en CNC Noticias, su noticiero. Han regresado ya a la ciudad de Cartago las subcampeonas nacionales del torneo Sena. El Valle del Cauca tuvo 4 cartagüeñas. Aquí tenemos una de ellas, Indira González. El torneo en Cartagena fue uno de los torneos más maravillosos a los que el Sena pudo ir a participar. Fueron todos los equipos que jugaron, fueron profesionales, muy buenas jugadoras. El viaje en avión fue como un sueño para muchas. La oportunidad que nos dio el Sena de llegar hasta allá fue enorme, la disfrutamos, quedamos subcampeonas, dimos lo mejor y agradecer al Sena por la oportunidad. A todos, al apoyo de Cartago, del profesor Héctor Alberto Palomino Vélez, del instructor Carlos Alberto Ramírez y a todos los que dirigen el SENA al bienestar, y nos llevamos esto en el corazón. Realmente fue un torneo extraordinario, una experiencia enorme, y agradecemos a todos por esta oportunidad. ¿Qué estudia Indira en el SENA? Soy técnico en sistemas, muy contenta también por las enseñanzas del SENA, extraordinario, maravilloso, aprendemos muchísimo cada día y el deporte que siempre lo están apoyando. Terminó también el campeonato Cotecnova en fútbol de salón femenino, el campeón la Universidad del Valle, segundo lugar para el SENA. Aquí está el director de la sede Cartago de la Universidad del Valle, el especialista Víctor Berrío. Bueno, desde que llegué en el mes de febrero, me he comprometido a continuar apoyando las distintas actividades deportivas, culturales, artísticas y recreativas de la sede. El entendido que este tipo de actividades hacen parte del proceso de formación integral de nuestros estudiantes. El balance podríamos decir que es positivo. Hemos ampliado el número de actividades, ampliado el número de horas para que los profesores de cada disciplina o a cada actividad cultural esté acompañándonos, y hoy encontramos que hay una actitud de mucha, digamos, disposición, compartir y alegría alrededor de las actividades de este orden de bienestar. Entonces, reitero, son positivas, hay agrado, hay una motivación muy grande porque fuimos seleccionados como la sede para realizar las eliminatorias intersedes el 21 y 22 de octubre aquí en Cartago, y de ahí salen de cada disciplina salen los representantes para las finales en Buenaventura. El Valle del Cauca, el sábado en la ciudad de Palmira, en la Ciudadela, se coronó campeón nacional de fútbol de salón masculino, categoría sub-20, 3-2, derrotó al equipo del Quindío por este marcador. También en semifinales, el viernes en la noche había derrotado a Antioquia. El gol del triunfo, el tercero que le da el título a nuestro departamento Valle del Cauca, fue el cartagüeño Óscar Palacio, muchacho salido del Ramón Martínez Benítez, que sin duda alguna tendrá futuro. Ya los palmiranos lo han matriculado con el nombre de Derris Palacio, pero el nombre de él es Óscar Palacio. Aquí vemos algunas imágenes, algunas partes de lo que tiene que ver con este gran compromiso, esperando que nuestro departamento siga hacia adelante. Mañana a las 7 de la noche en el Coliseo de la calle 20 es la reunión técnica para el campeonato municipal femenino. Solamente vale 100.000 pesos la inscripción. El único requisito es que máximo por equipo puede participar 2 deportistas que hayan pertenecido a la selección Valle. Esperamos que asistan mañana, reitero, para organizar el campeonato municipal femenino de fútbol de salón. Hasta mañana. Vamos con otras informaciones. Recientemente, la senadora de la República, Susana Correa, y el diputado de la Asamblea, Julio César García, estuvieron en la ciudad de Cartago. Tema plebiscito. ¿Quiénes están por el no? Con el que gane el no, lo que vamos a hacer es redireccionar los acuerdos. Ya la Corte Constitucional lo ha dicho. Si gana el no, la mesa se queda y los acuerdos pueden redireccionarse. ¿Qué quiere decir esto? Que los puntos que consideramos que son inconstitucionales, que los puntos que consideramos que van en contra del bienestar de los colombianos, pueden ser cambiados. La FARC ha dicho, nos quedamos en la mesa, no nos levantamos de la mesa. O sea que la FARC también están claras de que si gana el no, se quedan en la mesa y los acuerdos se pueden redireccionar. Nosotros queremos la paz,
tanto como los que van a votar el sí. Pero esto, este acuerdo, no tiene nada que ver con la paz. Esto es una negociación hecha en La Habana con un grupo narcoterrorista por su desmovilización. Y así hay que entenderlo. Yo le diría a todos los vallecaucanos que no lo han leído, seguramente, porque es muy difícil leerlo. Primero porque tiene un lenguaje bastante, bastante complicado. Además porque es muy extenso. Nosotros le decimos que es un ladrillo. Pero yo les digo a todos los vallecaucanos que solamente miremos los puntos claros y claves que hay para no votar el sí que quiere tanto el gobierno y que está haciendo tanta presión el gobierno ante todas las entidades del Valle del Cauca, incluida la gobernación. Tampoco jugarle a la presión que está haciendo la gobernadora en todos los municipios, a los alcaldes de cada uno de estos municipios y a la gente de cada uno de estos municipios. Tenemos que votar el no para no entregar nuestro país al comunismo y al socialismo. Y no lo decimos nosotros. Hay un video claro donde uno de los jefes guerrilleros le dice a toda su compañía en el monte que ellos quieren llegar al poder para volver a traer, para traer el socialismo a Colombia. Segundo, queremos votar no porque en el acuerdo no obliga a entregar los secuestrados que en el año 2012 eran 419 y que hoy no se sabe nada de los secuestrados que tiene que la FARC. Queremos votar no porque el acuerdo no obliga que esos niños reclutados que en el año 2014 eran 11.000 y a duras penas la semana pasada entregaron 13, no los obliga a que los entreguen. Y queremos nuestros niños con sus familias. Hay familias desesperadas esperando los niños. Queremos votar no porque las FARC no van a reparar las víctimas. Ya lo dijo de la calle Lombana hace una semana. Si las FARC no entregan la plata, no hay reparación de víctimas. Y en ninguna parte del acuerdo dice que las FARC van a entregar los recursos generados de ni el narcotráfico, ni la extorsión, ni el secuestro, ni la minería ilegal. Queremos votar no porque las FARC no van a entregar ni un metro cuadrado de la tierra robada para el Banco de Tierras, que son 3 millones de hectáreas, y mucho menos para la formalización, que son 7 millones de hectáreas. Queremos votar no, porque en los acuerdos jamás dice ni habla de las milicias de la guerrilla. Las milicias son la estructura más poderosa de esos núcleos y de esos grupos, y no dicen ni que van a dejar las armas, ni de que se van a ir a la justicia. Y yo como víctima voy a votar no por un tema muy, muy sensible, es que las FARC ni van a pedir perdón ni se van a arrepentir. Ya lo dijo Santrich cuando le preguntaron si iba a pedir perdón y dijo quizá, 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 burlándose de los colombianos. Y ya lo dijo Timochenko cuando le dijeron que se arrepentía de algo y dijo que no se arrepentía de absolutamente nada de lo que había pasado en Colombia en los últimos 50 años. Vamos a la pausa, ya regresamos con la información regional.